Las mujeres somos versátiles, somos líderes, somos luz y hemos roto paradigmas, tal como las mujeres de Zumpango, quienes hoy en día, hombro a hombro, continúan con la tradición de los barriletes gigantes, demostrando una vez más el espacio que hemos conseguido. Cada año la comunidad cachiquel de Zumpango en Guatemala celebra el Festival de Barriletes Gigantes. Los barriletes representan la unión del inframundo con el mundo. De acuerdo con los criterios cosmogónicos de los indígenas de la comunidad, es el canal de enlace entre los muertos, los santos y los vivos. Los pobladores creen que el Día de los Santos tiene muy poco que ver con los santos católicos del cielo. Ellos tienen su enfoque en los muertos del inframundo, los ancestros, nuestros antepasados. Con una mágica tradición es como cada año se celebra en esta comunidad y las mujeres no se han quedado atrás, así como Esperanza y Diana, quienes forman parte de las lideresas de esta comunidad que han dado un paso para fortalecer el empoderamiento femenino. Yo soy Esperanza Acual, originaria de Zumpango, Zacatepeques, tengo 51 años, soy auxiliar de enfermería, trabajo en el Ministerio de Salud Pública, además de eso soy comadrona. Voy a cumplir 28 años de casada, con tres hijos, dos varones y una hija. No fue fácil romper costumbres, pero el impulso de superación ha sido más fuerte, el buscar el apoyo y dirigir sus propios proyectos. Más de 30 años, mis hermanos empezaron a hacer barriletes con un grupo de jóvenes. Mi apoyo era prepararles atolito, cuando ya era el día de la exposición del barrilete, llevarles comida, o sea, como en esencia la mujer, ¿verdad? El apoyo más que todo en comida, porque en ese entonces solo eran varones los que trabajaban en barrilete, ¿verdad? Sin embargo, había un grupo hace muchos años de mujeres que también no se quedaron atrás y empezaron a hacer barrilete. Conoceremos más de esta tradición que envuelve misticismo e historia de un pueblo. No nos cambie, ya regresamos.